Desde el siglo XVIII, los aborígenes australianos han hablado de un extraño ser que habita en los pantanos de Queensland y que llaman Gawarji. Lo describen como un ser mitad avestruz y mitad lagarto. Según testigos, es muy similar a un emú, pero con la diferencia de que no posee plumas. En su lugar, posee una piel pálida y escamosa, además de que posee una cola larga y musculosa. Aseguran que tiene pequeños brazos en lugar de alas, con 3 dedos cada uno y totalmente pegados al cuerpo. Los aborígenes dicen que mide entre 1 metro y 1.5 metros de altura y deja huellas de 3 dedos. Su cuerpo es muy delgado, a tal punto que se pueden ver las apófisis de la columna vertebral y también las costillas. Tiene un cuello largo, que equivale casi a 1/3 de su altura, terminando en una cabeza pequeña de ojos negros y un pico alargado. Es muy veloz en tierra, esquivando rocas, troncos y todo tipo de vegetación cuando se asusta. Dicen que nunca se ha reportado un ataque a un ser humano y que el Gawarji se alimenta de plantas y peces. Cuando el animal está en tierra y se asusta, sale corriendo a una velocidad sorprendente hasta que logra saltar al agua, donde desaparece en cuestión de segundos. En Australia, un ave común es el emú, la cual es la segunda ave más grande del mundo, después del avestruz, llegando a medir 2 metros de altura y pesando 45 kilos. Pero antes de 1850, existió otra subespecie de esta ave, llamada el emú de Tasmania, la cual se extinguió cuando los europeos llegaron al lugar, ya que el animal fue cazado indiscriminadamente hasta hacerlo desaparecer. Medía entre 80 centímetros y 1.5 metros de altura y pesaba 23 kilos. Su tamaño es muy similar al del Gawarji, por lo que no se descarta que este críptido pudiera ser un emú de Tasmania o una especie nueva que evolucionó a partir de este. La otra opción que propone la criptozoología para explicar el origen de la leyenda del Gawarji es que los aborígenes australianos, en siglos pasados, hubiesen visto y tenido contacto con una criatura similar a los ornitomimosaurios. Estos animales vivieron hace 130 y 65 millones de años en Europa, Norteamérica, Asia y Australia. Algunos de los más conocidos de este grupo de dinosaurios son el Struthiomimus, el cual medía 3 metros de altura. Sus huesos eran huecos y tenía largas patas con las que alcanzaba altas velocidades. Era herbívoro y de largo alcanzaba casi 4 metros y medio. Sus primeros huesos fósiles fueron hallados en 1901. El Ornithomimus fue descubierto en 1889. Su cabeza era pequeña y poseía un pico sin dientes, con el que se alimentaba de frutas, animales pequeños e incluso huevos de otros dinosaurios. Medía 2 metros de altura por 3 metros y medio de largo. Sus brazos no estaban pegados al cuerpo como en otros dinosaurios similares, por el contrario, estaban en una posición de gancho, con lo cual se cree que también era cazador y usaba las garras de sus manos para atrapar a sus presas. Y por último, el Gallimimus. Este dinosaurio medía 2 metros de altura y 6 metros de largo. Se cree que fue uno de los dinosaurios más rápidos que han existido, alcanzando los 54 kilómetros por hora. Es posible que algún animal similar a estos dinosaurios hubiese logrado sobrevivir y adaptarse a las zonas pantanosas de Australia y estar actualmente escondiéndose de los seres humanos en estas regiones. Ave desconocida o dinosaurio prehistórico, el Gawarji se suma a la larga lista de animales extraños que habitan no solo Australia, sino todo el planeta.